saciándome del olor de mi sangre. Ya no los voy a ver. Ya no voy a sufrir. Mamá. Mamá. Mamá, no llores. Mamá, estoy bien. Mamá. Mamá. ¡Ayúdame! ¿Qué sucede? ¿Por qué estás ahí, Natalia? ¡Contéstame! ¿Qué está pasando? ¡Acaso estás muerta! ¡No! ¡No! ¡Tú no puedes estar muerta! ¡No todavía! ¡Piensa! ¡Con el tiempo! ¡Todo se va a olvidar de ti! ¡Y de que existe el más allá! ¡Simplemente vas a dejar de existir! ¡No lo conmigo! ¡Despierta, por favor! ¡Despierta! ¡Por favor! ¿Y si yo me despierto a pensar en la vida y no en la muerte? ¡Estaría personas a las que realmente les importaba! ¡Es que no todo en la vida era tristeza y soledad! ¡Que para todo había tiempo y que a veces no todo estaba en tus manos! Oh, ¿qué haces ahí? ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Dónde quedaron tus sueños? ¡Tantos talentos! ¡Tantas virtudes! ¿Y para qué? ¡Tus amigos no están aquí! ¡Solo estás tú! ¡Solo! ¡Levántate! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Al pobrecito de Israel! ¡Solo eres un fracasado! ¡Ahora eres un pedazo de gabinete! ¡Siempre dejaste que todos te trataran mal! ¡Incluso compartes a los demás de tu fracaso! ¡Qué iluso fuiste toda tu vida, Israel! ¡No! ¡Despierta! ¡No puedes estar junto! ¡No puedes dejar a tu familia que te quiera! ¡Aún eres joven! ¡Te faltan muchas cosas por cumplir! ¡Pero ahora vas a ser una vida mejor! ¡Mira! ¡No te la lleves! ¡Por favor, no te la lleves! ¡Aquí estoy! ¡No!
con mis amigos. Quiero cumplir mis sueños. ¿Qué acaso no tenía que vivir? Todo iba bien, estaba feliz y tenía que atravesarte. ¡Maldita! ¡Regresa de mi vida! ¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡No quiero estar sola! ¡Por favor! ¡No estás muerto, no! ¡No te puedes ir aún! ¡No puedes tirar a la basura todo el esfuerzo y todos los sacrificios que tus padres hicieron para que salieras adelante! ¡No puedes dejar tus sueños! ¡Regresa! ¡Por favor! ¡Alguien dígame que no estoy muerto! ¡Dígame que me escuchan! ¡No quiero dejar mis sueños! ¡Ni a mis amigos! ¡No quiero dejar mi familia! ¡No los volveré a ver! ¡Por favor, no! ¡Ellos se olvidarán de mí! ¡No! ¡Se acabó! ¡Levántate! ¡Aún te falta mucho por vivir! ¡No puedes dejar este mundo sin cumplir tus sueños y metas! ¿Y qué hay de tu familia y amigos? ¡Van a sufrir demasiado por ti! ¡Eres muy joven! Yeah!
llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona. Oh,
oportunidad de conocer a personas tan importantes para mí. Desde lo bueno hasta lo malo, me hiciste el creador de mi propio destino. Por cada aprendizaje que me diste, por cada muestra de cariño de mis seres amados, por haberme dado una familia maravillosa y por haberme dado la vida, gracias. Por haberme prestado a personas tan especiales para mí, sin duda todo el esplendor de tu belleza. Gracias, vida. Por estos momentos únicos y hermosos que tuve con mi familia y amigos, en serio te lo agradezco mucho. Por todo lo bueno y lo malo que me has dado. Por dejarme compartir tan bellos momentos con mi familia. Gracias por esta vida maravillosa. Por ver a mi sobrina crecer. Ver a mis padres envejecer. Gracias por todas esas lecciones buenas y malas de la vida. Y por todos esos sentimientos tan hermosos. Por permitirme existir. Por los logros y también por los fracasos. Por tanto amor, por tantas alegrías y tantos retos que me hicieron crecer y ser mejor persona. Maravilloso camino de angustia y felicidad. Si te lo cuestionas, sin sentido. Pero cómo agradezco que hayas existido. Por el tiempo que pasé con mi familia. Por los hermosos recuerdos que me llevo. Gracias. Por esas lecciones que me llevaron a ser quien fui. Por los momentos en los que quise rendirme, pero encontré la motivación para seguir adelante. Gracias por enseñarte que te tratabas de mí y no de los demás. Me voy conforme porque me permitiste conocer dos de los sentimientos más fuertes de la vida, que son el amor y el odio. Las alegrías, las penas, los caminos recorridos, las personas y lo que fui, todo se ha quedado atrás. No me quejo, pues fue maravilloso, pues la vida es hermosa aun si a veces no lo vemos. Por todos los logros, metas, por todo, gracias vida. Por cada momento que pasé con mis seres queridos, por cada éxito y fracaso. Y va a continuar nuestro legado. Es decir, es una concepción circular.
circular del tiempo nuestro. Dice que el pura fecha no le teme a la muerte, porque es un suceso que se da dentro del mundo donde coexiste la vida y la muerte. Es decir, la vida es parte de la muerte. Sin embargo, a lo que teme el pura fecha es a la paulatina pérdida de los sentidos que viene con la, vejez. Y de ahí que se debe cuidar el cuerpo y en sí la vida para no depender de otras personas, porque el trabajo es un imperativo en el mundo purépecha. ¡Y a su Dani! De teatro Rostros de Agua, 22 chicos que están en escena, y por ahí nos faltaron algunos que se metieron a una alberca. Otro está María Fernanda Manso Ceja, de Ingeniería Bioquímica. Por favor, un paso adelante para que le conozcan. Un aplauso, por favor. Esmeralda Cervantes Bautista, también de Ingeniería Bioquímica. Muchas gracias. Marlon Sánchez Navarrete, de Administración. Guadalupe Tafoya Padilla, de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Alfredo Virueta Ibarra, de Ingeniería Informática. Emanuel González Mesa, de Administración. Rosario Tafoya Padilla, o hermana de Lupita, también de Ingeniería Bioquímica. O bueno, Lupita, hermana de Rosario, también, ¿verdad? Israel Salazar Rojas, de Ingeniería Bioquímica. Juan Luis González Díaz, de Gestión Empresarial. Valeria Álvarez Martínez, de Gestión Empresarial. Michelle Alejandra Villanueva Núñez, de Ingeniería Bioquímica. Charo Zamora Jerónimo, de Ingeniería Bioquímica. María Guadalupe Ramírez Sandoval, de Ingeniería Bioquímica. Mayra García López, de Ingeniería Bioquímica. Paola Vega Valencia, de Ingeniería Bioquímica. Marvin Mora Villa, de Gestión Empresarial. Nancy Mata Paguama, de Gestión Empresarial. Diego Beja Ábalos, también de Gestión. Luisa Hernández Silva, de Gestión. Y Yasmín Valencia García, de Gestión Empresarial. Bueno, pues este es el grupo de Teatro Rostro de Agua de aquí de Tecnológico, jóvenes. Y bueno, esta es una presentación que empezamos a partir, pues desde que iniciamos clases. Nada más vienen una hora a la semana, entonces pues es un trabajo que ellos han hecho semana con semana. Y bueno, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo. Por aquí también tenemos jóvenes que estuvieron en el primer grupo de Rostros de Agua. Está Roger, Jim, está Roxana, que nos acompañaron hoy. Rox ya está trabajando en Guadalajara, creo. Y ya se nos va a casar, le digo que no se case, pero bueno. Y bueno, Kim, que se va a ir apenas a sus residencias, y Roger todavía está en el grupo. Jóvenes, pues los invitamos para que pertenezcan al grupo de Teatro Rostros de Agua. Gracias por su tiempo. También por aquí hay algunos papás. Muchas gracias por habernos acompañado. La ingeniera Rosalía, que nos acompañó. Muchas gracias. Le voy a pasar el micrófono para que les dé unas palabras aquí a los jóvenes, para que los motive antes de que se vayan. Acá nos queda poquito tiempo. Muchachos, felicitarlos de veras porque es un excelente trabajo el que están haciendo. Dedicarle su tiempo en este tipo de actividades, pues saben que ahora nuestra formación debe ser integral, ¿verdad? Que debemos participar en diferentes actividades y que aquí dentro del tecnológico no solo es estar en el salón, en talleres, en laboratorios estudiando. Entonces, muchísimas felicidades
una excelente presentación, y felicitar también, ¿por qué no?, a Jesús. Jesús, que fue quien inició con un grupo, si mal no recuerdo, creo que era la mayoría de gestión. De sistema. Y gestión, ¿verdad? Empezaron por ahí y bueno, qué bueno que esto va creciendo. ¿Verdad? Jesús, muchísimas gracias y muchas felicidades por este trabajo. Y bueno, pues, bueno, antes de que se vayan, quiero comentarles que esta obra fue escrita por ellos mismos, ¿vale? Cada uno de los diálogos, pues ellos decidieron qué es lo que iban a decir. Pues bueno, muchísimas gracias por su presencia y bueno, un aplauso de ellos para ustedes que se pongan por el mundo. Bueno, pues los invitamos, jóvenes, para que se vengan con nosotros al grupo. Estamos para servirles. Muchísimas gracias por todo. Permítanme, déjenme abrirle la puerta porque la cerré, porque ya no se podía.